Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha las palabras de Jesús en San Marcos capítulo 9, versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Resulta que los alumnos de la clase de ciencias estaban impacientes. Por alguna razón habían perdido el tren y ahora tenían que esperar 2 horas en una calurosa estación parisiense hasta que saliera el siguiente. Mientras se encontraban allí, algunos de los jóvenes notaron a una anciana de cabello gris que usaba un vestido negro que no le venía muy bien. Sus zapatos eran anchos, lo que ponía en evidencia que era una campesina. Una chica se dio cuenta de que estaba sumamente cansada. Y aunque su francés no era el mejor del mundo, Nancy se sentó suavemente al lado de la mujer y le preguntó, ¿puedo ayudarle en algo? Oh, por favor, un vaso de agua, replicó la anciana. Estoy tan cansada y tengo tanta sed. La chica improvisó una almohada con su propio saco, la ayudó a acomodarse en el banco y se fue a buscar un vaso de agua. Después de beber, la anciana agradecida se acostó tristemente y cerró sus ojos. Pero a Nancy le asaltó la idea de que posiblemente esa mujer necesitaba más ayuda de la que ella le podía dar. De manera que le habló a un estudiante de medicina que estaba observando la escena. Oh, no necesita más ayuda, respondió el muchacho abruptamente. ¿No te das cuenta que solo se trata de una campesina cansada? Nancy regresó y se sentó junto a la anciana. Poco después escuchó el silbato de un tren a la distancia. Suavemente la incorporó y la ayudó a reunir sus pertenencias. Oh, ese es mi tren, dijo la mujer. Usted ha sido tan buena conmigo. Y mientras Nancy le ayudaba a embarcarse, la anciana le preguntó, ¿cómo se llama? ¿Y dónde vive? Me llamo Nancy Wood y soy de Chicago. ¿Y usted cómo se llama? Marie Curie, replicó la mujer discretamente mientras el tren paró. ¿Marie Curie? Exclamó el estudiante de medicina. La única mujer con quien me hubiera gustado hablar en Europa. Alguien dijo muy acertadamente, pasaré por este mundo una sola vez, por lo tanto, si hay algún acto de bondad que yo pudiera llevar a cabo o alguna cosa que yo pudiera hacer, debo hacerla ahora mismo. No puedo postergar ni pasar por alto esas cosas porque pasaré por este camino solamente una vez. Sí, amigo y amiga, los actos de bondad son semejantes al perfume. Crean una atmósfera que no puede pasar por alto, trayendo una dulce fragancia a todos los que nos rodean. Hagamos el bien por el bien mismo, sin esperar recompensa. Dios, que todo lo ve y nada le pasa por alto, pronto vendrá a darnos la recompensa más anhelada. Ser bondadosos con nuestros prójimos es siempre la mejor alternativa y es siempre una mejor manera de vivir.